Es mi opinión, soy la escritora Sara García Corado. He tenido la oportunidad de vivir y estar en las Amazonas de Belice. Traje a mi perrita y en un lapso de tiempo la llevé al veterinario. Cada vez está peor y solamente se le recetó e indicó suero, y vitaminas, por supuesto un medicamento. Por cada día perdido, por cada medicamento mal diagnosticado, el laboratorio decían, no tiene nada. Y en la veterinaria solo diagnostican más medicina. Entonces yo me pongo a pensar que los gremios de todo el mundo, tanto animales como humanos, se creen los nietos de los faraones, qué mal recuerdo y qué mal parados dejan todos estos aprendices, la CIE. NCIA de la medicina y práctica mal ganada, desde el tiempo que empezó la salud. Universidades del mundo exijan a los estudiantes que tengan conciencia y vocación para ser más humanitarios. Si su meta es hacer dinero, mejor dedíquense a otra cosa, porque son simples carroñeros de él. A selva que te matan por tener sus cosas. Porque el gremio está educado a que solo tiene que exprimir todo el dinero por el amor a tu querida mascota. Sean sinceros, señores veterinarios, auxiliares de medicina, laboratorio, farmacia, todo se ha vuelto una gran industria, una fábrica que solo interesa obtener ganancia a costillas de los sentimientos y el amor a nuestra mascota. Yo me pongo a pensar, si exprimen a una mascota y le mienten al dueño, es cierto, cualquiera diría, no aguanto. Entiendan que es correcto preparar a los dueños de las mascotas que va a pasar, uno lo entiende y entiende que la vida es corta. Es una cobardía no decir la verdad, la mentira luce mientras la verdad llega, y se los digo por mi derecho de respuesta a los veterinarios y el gremio general de la medicina y la industria farmacéutica. Ah. Se los digo como una persona consciente y apegada a la verdad que es la vida. Valemos para el gremio y la industria farmacéutica, más enfermos y muertos que vivos, somos una carga para las personas que estudian por dinero y no por vocación. Escritora Sara García Corado, Belice, 8 de noviembre de 2023.